Buenas tardes a todos. Ahora vamos al listillo de la comunidad. Bueno, nada, para los que no me conocéis, soy Salvador del Consejo General de Colegios Administradores de Fincas. Y yo además, como estamos en un sitio educativo, tengo mi chuleta. Eh, le quería dar las gracias al Instituto de Arto Roja por haber contado con nosotros para esta jornada. La que la verdad... Eh, muchas veces los administradores de fincas nos sentimos un poco en el medio de eh, todo esto que está alrededor de, de todos estos conceptos de la rehabilitación, la accesibilidad, la eficiencia energética, entre pues la administración con sus normas, con sus exigencias, eh, todas ellas lógicamente razonables, eh, los vecinos por el otro que no quieren saber nada. eh los técnicos que están en las circunstancias que están, las empresas que también están en las circunstancias que están y nosotros tratando ahí de hablar el tipo. Esta es un poco eh voy a tratar de condensar un poquito el mensaje como bueno, vamos fatal de otra parte, aunque no os lo creáis, yo luego tengo que irme a Valladolid en un tren a una reunión de una comunidad en la que tenemos que resolver por un pleito en materia de accesibilidad, pues vamos a a voy a tratar de condensarlo. Bien. Es verdad que Eh, el, en, la, en la, la, la norma ha tratado de regular mmm, la accesibilidad, la eficiencia energética y la rehabilitación de una manera conjunta. Y es cierto que la accesibilidad mejora la funcionalidad lógicamente del edificio y como no la valoración desde el punto de vista patrimonial del, del patrimonio que tienen las personas, Lógicamente un edificio accesible no va a tener el mismo eh, valor que uno que no lo es. Sin embargo, hay algo eh, verdaderamente importante que no se tiene en cuenta y que diferencia a la accesibilidad respecto a los otros dos conceptos que es eh, la, son las necesidades personales, la sensibilidad que hay que tener con las personas que presentan cualquier tipo de, de discapacidad y que eh, pues no siempre ha sido no, no siempre hemos tenido todos la sensibilidad que deberíamos tener cosa que afortunadamente eh, por mi experiencia personal percibo que eh, va cambiando eh, fijaros yo la primera vez que tuve una cuestión de accesibilidad bueno yo era un pipiolo en la administración de fincas ...y en este caso el listillo de la comunidad era afortunadamente un arquitecto... ...que era el presidente de la comunidad, había diseñado el edificio pues... ...veintitantos años atrás y eh, además vivía y tenía él su estudio... ...en el octavo y en el ático tenía su estudio... ...entonces era como el presidente vitalicio y tal y un, un día en una junta... ...sin eh, orden del día previo al respecto les dijo a sus vecinos... Mirad, nos estamos haciendo mayores y cualquier día vamos a tener a necesitar eh, un ascensorito de estos y tal, porque tenían ocho o 10 peldaños antes de llegar al embarque del la... ascensor y tal. He pedido algún presupuesto, ¿qué os parece si lo ponemos? Eh, como eh, dice el proverbio árabe que el que quiere hacer algo siempre encuentra un motivo para hacerlo y el que no lo quiere hacer siempre encuentra una excusa, pues la comunidad, incumpliendo todas las normas, acordó a hacer aquella obra y puso pues, una plataforma para llegar al ascensor y tal. La mala suerte. ...que este hombre a la vuelta de sus vacaciones en el mes de agosto tuviera un accidente y fuera el primero que lo usó porque eh, se quedó en una silla de ruedas. A mí eso me marcó especialmente en este asunto que os decía de la sensibilidad con este tipo de situaciones que esta es una situación extrema realmente pero a la, que, a la cual estamos todos abocados nos guste o no nos guste, sea por la edad, sea por un incidente o sea pues porque nos hacemos un esguince, ojalá solo sea por eso. Eh... Este hombre salía de su casa con su silla de ruedas, pero sin embargo llegaba a la calle y no podía entrar al banco. Estamos hablando hace de veintitantos años. No podía bajar la cera y no podía entrar a la tienda a comprar el pan, porque todas tenían su pequeño problema. Eh, con esto quiero decir que la accesibilidad es un problema global y que muchas veces en las comunidades de propietarios nos encontramos con el problema de que la sociedad tratamos todos de repercutir sobre ella la solución a un problema que a veces no tiene la solución la propia comunidad de propietarios, sino que debemos pensar que no es una solución del conjunto y de la sociedad. Eh, de hecho, como todos sabemos, hay muchos edificios en los que no es posible dar una solución de accesibilidad y yo me pregunto, en estos casos, ¿de quién es la responsabilidad? ¿Es realmente la responsabilidad de los propietarios del edificio o es de todos y cada uno de nosotros a través de los mecanismos... Eh, de redistribución de la renta que, que correspondan. Bueno, yo, esto son una serie de reflexiones que quería lanzaros antes de, de, de cuatro, eh, cuatro conceptos que quería eh, trasladaros. Bueno, pues el primero de ellos es poner un poco en antecedentes por qué estamos en las circunstancias que estamos, ¿no? en esas que, que he descrito. Primero, porque históricamente ha habido una despreocupación por todos los temas de accesibilidad, no solo eso, sino en materia de conservación de edificios, etcétera, etcétera, pues parece que lo que es de todos no es de nadie, ¿no? Y entonces esto eh, se traduce en una cultura nula de, de la conservación de los edificios y una desafección de los elementos, de los elementos comunes. También es cierto que no había tampoco una sensibilidad desde el punto de vista eh, público y esto se traduce una falta de iniciativa y de apoyo de apoyo político, ¿no? De apoyo público. Eh, todo esto con el actual envejecimiento de la de la población eh y luego el, el en aquellos momentos en las que las cosas iban bien, lo que ocurría es que las empresas constructoras, los técnicos incluso pues estaba muy cómodo con eso de hacer edificios nuevos. Y realmente yo os puedo asegurar que costaba mucho encontrar un técnico que fuera a una reunión de la comuna, de unidad de propietarios, a explicar algo, a explicar una propuesta, una solución o tal. Y eso ha derivado en lo que comentaba antes eh, mi compañera, en el sentido de que los las, la mayor parte de las obras decir la totalidad, pero bueno, la mayor parte de las obras que se han hecho históricamente en estos edificios no han contado con un técnico detrás que ya podría haber visto o haber adelantado otro tipo de, de soluciones, ¿no? eh, Y bueno, y la escala de las sensibilidad social. Esto era un poco de dónde venimos. Actualmente, eh, pues eh, la crisis económica ha impactado también en esto como ha impactado en tantos otros eh, aspectos de nuestra economía y de nuestra sociedad y lo que se ha traducido es en que la paralización ha habido una paralización obvia de la construcción la cual ha probado que todos los sectores hayan vuelto sus ojos hacia, hacia los edificios que tenemos construidos ¿no? eh, de hecho yo creo que hemos pasado como nos pasa siempre en nuestro querido país al otro lado del péndulo ahora mismo son todas las empresas que quieren trabajar en esta materia todos los técnicos no hay otro remedio porque quieren eh, abrirse camino en esta en, en cualquier eh, cosa que pueda tener en fin una viabilidad para desarrollar cualquier proyecto cualquier eh, trabajo además se empieza a reflexionar en las enormes ventajas que tiene el, la rehabilitación el desarrollar proyectos de eficiencia energética y especialmente los de accesibilidad porque generan un trabajo una un, un actividad económica muy estable es un esfuerzo que está repartido entre todos los propietarios y, por lo tanto, eh, es mucho más llevadero que si una sola empresa o solo una, eh, depende de una sola persona y eh, genera muchísima más eh, seguridad y mantiene, como decía antes, no solo mantiene sino sí que, que mejora el valor patrimonial de los, de los inmuebles. Por lo tanto, todos los sectores que están eh, alrededor de los edificios se implican y se desarrolla incluso un marco específico no siempre de una manera acertada porque ya se adelanto que las comunidades esto eh, los comunidades de propietarios esto de que sea obligatorio una obra pues lo lleva muy mal o sea, cuando vas allí les dices no es que ha solicitado esto y esto es obligatorio sale el listillo de la comunidad y dice ah esto se necesita unanimidad y claro hay una mayor tendencia a, a creer al listillo que a un señor al que le estás apagando te aconseje, es una cosa sorprendente, pero es así. Y nos cuesta mucho hacer lo contrario, eh, de, explicar lo contrario. ¿no? Eh, se han iniciado no con todo el, el en fin el, el acierto del mundo y sobre todo no con todos los recursos por las circunstancias, pero se han iniciado, han iniciado algunos programas eh, de ayudos para tratar de eh, impulsar, obviamente, la, la accesibilidad. ¿Y qué dicen las comunidades de propietarios a todo esto? Pues eh, un poco lo que os estoy comentando. Son poco receptivas, digamos que de alguna forma ellos sienten, muchos de ellos sienten como que eh, la Administración lo que pretende es que las consecuencias de las crisis las paguen ellos para ver si somos capaces entre todos de sacar adelante al, al sector de la construcción. Y por otra parte, constantemente pues, se han visto en los últimos años obligados incorporar pues todas estas cosas y otras muchas que nos diré que, que poco a poco han tenido que incluir ¿no? entonces cada año nosotros vamos a ir a la reunión y decimos es que tenemos que hacer la ITE y ahora una inspección eléctrica y mañana viene el, no sé qué y el dividendo digital y, en fin y todo ese tipo de cosas entonces la gente está cansada ¿no? y además lo, lo paga generalmente con el que menos culpa tiene que es el vecino que tiene una necesidad muy concreta y muy, muy justificada ¿no? entonces eh, cuando llegas allí esto es lo que te encuentras de, ah, a ver, otra derrama o, si ya hicimos el año pasado para la casa, ¿qué tal este año no, que estoy mi hijo en el palo, en fin, todo este tipo de cosas. Y esto es tremendamente eh, complicado, eh, trasladarlo a, a la gente en la realidad. Lo que lo único que tenemos a, a, a favor y de hecho, pues, se van viendo poquitas cosas en, en, en las diferentes ciudades, es que la sensibilidad sí que, va, sí que va calando, probablemente sea por el propio envejecimiento de la población y porque todos poco a poco vamos viendo en nuestro propio entorno, nuestra propia familia, nuestra propia realidad, que esto es una necesidad de todos, no de una persona concreta. Eh, pues esa sensibilidad va cambiando, pero a la vez, la contradicción de todas estas barreras que impiden pues el desarrollo más lógico y más rápido de estos proyectos. Y qué decimos nosotros? Pues exactamente lo mismo que las comunidades de propietarios. Nosotros los ad Uy, que se nos va esto para allá. Nosotros los administradores de fincas estamos ahí en el medio y nos hemos encontrado en una situación en la que también en nuestro sector por fortuna, porque cuanto más haya, más competencia hay, eh, han llegado muchísimos administradores. Yo creo que entre pues economistas que han dejado de tener clientes, gente de banca que se ha despedido, eh, abogados que tienen menos trabajo y dicen, bueno, pues cojo un par de comunidades. Nosotros creo que somos el único colegio profesional que en los años de la crisis hemos crecido ostensiblemente a un ritmo en, de colegiados de en torno al 10%. Y, bueno, ahora parece que ha parado este este ritmo, pero esa es la realidad. La realidad, paralelamente, el mercado, como todos los mercados, pues se ha hecho extraordinariamente exigente y mal pagador, porque parece que el sistema low-cost es lo que, lo que predomina y lo que busca todo el mundo. Pues esto se ha traducido en una situación que cada vez que vas allí te dicen no, tú tienes que cobrar en vez de tres, tienes que cobrar dos. Y realmente el administrador de fincas. Hasta hace muy poquito, yo creo que ahora afortunadamente eso está cambiando, pero iba a una reunión de una comunidad de propietarios a ver si salvaba el tipo y salía vivo de allí para otro año. Esta es la realidad y por lo cual a mí mucha gente me pregunta, eh, oye, no he conseguido con un administrador ir a una comunidad, tal. Pues claro, es que el hombre está pues, tratando de salvar sus lentejas también y lo que menos quiere es eh, generar un conflicto dentro de la comunidad cuando sabe que va a generar un conflicto. Y esta es la eh, realidad a la que nos enfrentamos nosotros cada día que como digo yo creo que en los últimos el último año empezando a cambiar también afortunadamente ya me queréis echar ya me están pitando ¿eh? <laughs> ya ya estoy terminando y luego quería hacer también una reflexión sobre las ayudas públicas esto ha generado un impacto bastante negativo también porque eh, había programa de ayudas durante fundamentalmente dos años 2004, cinco seis siete creo que no sé si el último fue el 7 o el 8, ya no recuerdo el plan estatal de viviendas, y creo que fue el 8, creo recordar. Y claro, yo algunos de los proyectos que allí se presentaron, eh, se, desde el 2007, recordar que se cobraron en el 2011, ¿no? ya estaba hecha la obra, eso no ha servido para nada. es que, eh, bueno, pues habrá servido pues para, en fin, se habrán ido a comer un, una paella o lo que quieran los vecinos, pero realmente para la obra concreta para la que estaba eh, pensada, no, a lo mejor la han utilizado afortunadamente para otra o se la han repartido, según el caso, pero no han tenido utilidad porque dar una subvención cuatro años después. Y lo que es peor, La cantidad de programas de subvenciones que han quedado completamente sin, con ellas aprobadas, sin recursos y que no se han cobrado. Nosotros, yo, yo vengo de Valladolid y en Castilla y León tuvimos la suerte de que el, consejero, el anterior consejero de Fomento nos dio una carta a cada comunidad diciendo que no se daba por problemas de fondos, porque esto a nosotros nos había generado un conflicto que decían que es que no lo habíamos tramitado bien. Claro, nosotros, en fin, aquello estaba presentado en tiempo y forma, pero no se llegó a cobrar. Y por lo menos con esta carta pudimos justificar la, eh, eh, que, que los administradores habían hecho su trabajo adecuadamente y se habían pedido las, las ayudas. Entonces esto ha generado una desconfianza que pues, eh, es, es negativa para, para cuando vas a decir que ahora hay otro programa de subvenciones o una cosa, otra cosa de este tipo. ¿Qué ocurre? Que es que además las subvenciones tributan en el IRPF. Todos sabemos que el amigo Montoro nos lo, no nos lo va a perdonar. Es así. Y bueno, nosotros solo hemos conseguido una vez que no tribute una, una, una eh, ayuda, que fue precisamente la del dividendo digital, porque es que era absurdo. Daban 60 euros de ayuda y esto había que repercutirlo a cada propietario en su euro eh, e, e incluirlo en la declaración de la renta. Conseguimos convencerles de que eso quedara exento. Y eso tiene una carga de gestión. Impresionante para la comunidad que, mmm, como las ayudas son personales, tiene que dar su declaración de la renta al propietario, al administrador, en fin, y esto ha generado una serie de, 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 de dificultades que no han sido operativas las, eh, las subvenciones. Y, y, por supuesto, las, eh, las subvenciones son un gasto actualmente para el Estado y en la situación de déficit público que estamos, pues no es lo más eh, recomendable, parece ser nosotros hemos elevado al ministerio de fomento en numerosas ocasiones algunas ideas como que en vez de eh, un, un, una carga fiscal se consiga una deducción fiscal como decía también eh, la representante municipal es decir si el propietario puede deducirse esto se hizo en la última etapa de zapatero me parece que en el irpf durante un par de años y fue, dio bastante resultado tiene una carga de trabajo para nosotros pero mucha más cómoda porque simplemente se emitir un certificado diga usted de esta obra que ya está pagada a usted le corresponde una 247 euros, pues ya está, que se lo deduzca en su impuesto de la renta y ya está. O incluso las empresas que desarrollan eh, eh, proyectos de accesibilidad, pues alguna bonificación en el impuesto de sociedades. Es que esto no tiene ninguna carga de trabajo y al revés, puede llegar a generar una actividad eh, en el sector eh, que contribuya a eliminar el déficit público. ¿no? Y no, no, hay, no, hay, no, no hay ninguna dificultad para hacerlo. Creemos que en muchas ocasiones lo que más se necesita es financiación. Hay muchos, muchos, infinidad de edificios que son en el centro de las ciudades, sobre todo, en los barrios periféricos, pues obviamente siempre necesitan ayudas, pero en los centros de las ciudades viven personas que tienen recursos, que son pensionistas y que a lo mejor tienen una pensión que no, es, que no es la mínima y no le puede permitir hacer una de las mil euros. Pero sí, si lo consigues financiar en cinco, en diez años de una manera cómoda, pues podría generarse eh, un número mayor de obras. Y eso... tampoco tiene un coste excesivo, un interés bajo, se recupera la inversión y es más, es un sistema acumulativo. Si este año ponen mil millones de euros para eh, préstamos, Y, y al año siguiente has cobrado de, de devoluciones pues eh, 50, pues al año siguiente si pones otros mil ya tienes 1.050. no y así sucesivamente sería un fondo acumulativo entonces lo que nosotros vemos desde nuestro punto de, de vista es mucho más eh, rápido porque trasladas al contribuyente la, la gestión no la tiene que hacer la administración que siempre es eh, más dificultoso que la que la haga y por supuesto no no genera no genera déficit bueno pues esto es si yo no me equivoco aquí terminaba un pouco o que quería trasladaros. Si, bueno, yo non sei, sé, as preguntas son después non? Sí, claro. Vale.